fin llegué. Casi me da algo, Dios. El día de mañana me recibo y estoy viajando. Es mi segundo vuelo del día. Y este va a ser más largo, así que estoy muy emocionada. Así que ahora sea todo video en la ciudad de Buenos Aires, la hora local 12 y 3 minutos de la noche. Buen día, gente. Es hoy, me recibo programado en... Wait, voy al baño. Hola, gente, ¿cómo van? No mucho mucho porque mi amiga aquí ya está durmiendo. Pero hoy por fin me recibo productora de moda y esto es... Hoy me recibo productora de moda, estoy súper contenta, tengo que salir en menos de 20 minutos, acá tengo mi make-up y ahora me voy a maquillar, ahorita empieza el acto, como el acto de colación. Es a las 8:30 en el Hilton y luego a la tardecita es como el acto de lo recibido y ta, 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 y me van a entregar todas esas cosas y a la noche vamos a salir como a un bar a comer con mis amigos o algo así. Así que estoy súper emocionada. Ayer ni siquiera pude hacer una intro para YouTube propiamente. Pero espero que les haya gustado mi recorrido por Buenos Aires. Estoy súper emocionada. Y no lo puedo creer. Super clásico y tranqui. Y sí, vamos a dormir. María José Mantilla Sánchez. Camila Agostina Maceo. Damos por finalizada la 39ª ceremonia académica de colación de títulos y grados de la Universidad de Palermo. Gracias a todos por estar. Felicidades, egresados 2020, 2021, 2022 de la Universidad de Palermo.
ahorita me estoy dando a mi tirada. Me van a echar como, no huevos, pero harina de esas cosas. Fuera de mi facu, ese es mi outfit. Porque esto me pongo un top abajo. Así que, ¡vamos! ¿Loco o no veo? Ahora sí con todos. Con todos, vengan todos los buenos. Y los malos los vas a dar afuera. Los buenos no, los buenos. Pero eso es muy cruel, la prisionera va a la esquina para que la torturen. ¿Vamos a respirar?
polilla solo a lanzar harina. Ay, no, vale, vale, vale. Ay, vale, vale. Pero, espera, yo traigo otra camiseta para ganar. Es como que esta muere. Tarde. Segundo día oficial en Buenos Aires. Allá no grabé nada de lo que salí con mis amigos. Fuimos a cenar nomás, pero bueno. Estoy dormida todavía. Ahorita lo que voy a hacer es ir a comprar un par de bolsas de consorcio porque tengo todo esto de cosas en la casa de mi pobre amiga divina, que la amamos porque es divina y nos deja tener todo esto aquí por unas semanas. Entonces esto tiene que desaparecer el miércoles y tengo que clasificar qué cosas me sirven, qué cosas no y qué cosas me llevo a poder en esta maleta y en otra, en esa que está ahí. Así que vamos a comprar bolsas de consorcio para botar las cosas que no y también para separar, para donar las cosas que ya no uso y no pienso usar. Así que hoy vamos a hacer eso, voy a comprar bolsas de consorcio, voy a buscar dónde conseguir cajas y después lo que vamos a hacer es ir a buscar un anillo que me dice fue mi autorregalo para la graduación de producción de moda. Estoy muy afeinada, perdón. Los vecinos de mi amiga disfrutan verme cada rato porque yo camino como si fuera mi casa. Me hice un autorregalo para mi graduación. Me hice un anillito de plata que va a ir en este dedo acá y tiene el logo de mantilla. Así que súper cute. Tengo que ir a retirar eso a Villurquiza. Y ahí capaz come algo por ahí. Y después regreso a casa a seguir con las cajas. Pero sí, ese es mi plan para hoy. Hola, gente. Bueno, me estoy yendo. Vean mi outfit of the day. Le puse mi pañuelo y mantilla. Una tank top blanca, mis gafas, white leg y sneakers. Y vamos a comprar bolsas. Y luego pasamos por la joyería viendo mi anillo. Así que vamos. Hola, gente. Creo que voy a cerrar mi vlog con esto. Ha sido un viaje súper rápido, lleno de un montón de emociones, desde lo más hermoso hasta lo más nostálgico. Voy a empezar a llorar. Estoy tan feliz por volver, aunque sea por unos días. Buenos Aires siempre ha sido mi hogar, mi segundo hogar. Tengo amigas maravillosas, tengo una amiga que me deja quedarme en su depto y tiene la confianza como para dejarme acá, ¿viste? Y amigos que organizaron una recibida que quedó increíble. Y chicas, seguidoras, amigas que se pegaron viajes desde La Plata o a pesar de que tenían entregas para poder acompañarme y eso significó mucho para mí. Muchísimas gracias a todos. Ha sido
un viaje espectacular, muchos cierres, muchos sentimientos encontrados. Y simplemente puedo decir Dios sabe más y que estoy tan agradecida por todo lo que me está pasando ahora. Siento que tengo muchas cosas en las que quiero mirar a futuro. Tengo muchas metas que quiero seguir cumpliendo. Y espero que mis deseos también se alineen con la voluntad de Dios. Y eso, nada más. Gracias por bancarme. Esto ha sido un vlog demasiado desastroso. Ni siquiera hice una intro porque me olvidé. Y obviamente el resto de las cosas no las grabé porque estaba con amigos. Así que gracias a Dios, gracias a mis padres, gracias a mi familia, a mis amigas que están de Ecuador, que veían la transmisión en vivo. Que capaz ahorita les dejo un poquito de ese momento cuando hice mi nombre. Gracias a la gente que me bancó acá, a mis amigos. Y estoy feliz. A pesar de todo, estoy muy feliz. Y gracias por seguir y acompañarme en este camino. Los quiero un montón. Pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar.